Y bueno, ahorita comentaba Mauricio, ¿no? El caso de las obras que están allá atrás, ¿no? Y que también es parte importante, ¿no? De nuestro quehacer como creadores, en este caso de diseñadores, pero también es una invitación para todos nosotros que tengamos este gusto o esta preferencia o esta inquietud por conocer nuestras culturas originarias. Es el hecho de darles vida, el hecho de saber que no son ruinas, de que no son diseños satánicos ni son diseños sin sentido. Todo tenía un orden, todo tenía un sentido y que iba más allá de este plano, ¿no? Lo cual también es importante tenerlo en cuenta, ¿no, Mauricio? Entonces, pues me gustaría que igual nos comentaras pues, tu impresión, al menos de este ejercicio para iniciar, ¿no? Claro. Gracias. Gracias, Vicente. Como comentaba Vicente, esto es una plática de amigos, de cuates, ¿no? Entonces ahora es que se vale participar todo lo que se pueda. Una de las cosas que no nos quedan muy claras cuando empezamos a ver las culturas originales es que su producción plástica tiene un alto nivel de intelectual, un alto nivel técnico, práctico y sobre todo no es arte como nosotros estamos acostumbrados a verlo. No es algo que se dedique a meterse a un museo. Es una manera de entender, de intelectualizar, de hacer accesible aquello que nos trasciende. Es un lenguaje. Y este lenguaje se hizo de la mejor manera que se puede hacer un lenguaje, que es muy didáctico, es por medio de la imagen, ¿no? Antes de que el hombre pudiera hablar, tuvo que hacer imágenes. Y se comunicó por medio de imágenes. Y hablando de lo que estaba diciendo Vicente, es impresionante que los jóvenes retomen esta iconografía, estas imágenes, les vuelvan a dar vida. Y la idea no es copiar códices y dejarlos en el códice, ¿no? La idea es tomar las imágenes y volverlas a actualizar, ya sea en la ropa que estamos viendo aquí, ya sea en imágenes para la casa. Yo tuve un alumno que un día me dijo, oye maestro, ¿me puede ayudar a hacer mi tesis de licenciatura? Y le dije, ¿cuál es tu tema? Y dice, yo quiero hacer para un restaurante mexicano una carta menú, pero con elementos mexicanos. Y entonces era muy fácil, ¿no? Es decir, vamos a buscar en la zona de pescado, bueno, pues un pescado en algún sello, ¿no? En algún códice, la parte de los vegetales, todo estaba muy bien, hasta que llegamos a la parte de la carne. La carne de bovino, y decíamos, ah, caray, de esos no hay en los códices, ¿no? Tampoco hay en los sellos, tampoco hay cerdo, ¿no? ¿De dónde sacamos una vaca, ¿no? Y hubiera sido muy fácil, ¿no? Saltarnos eso, pero justamente vimos lo que debe de hacer un diseñador y un artista contemporáneo. Retomarlo en donde se quedaron ellos y continuarlo, ¿no? Porque no está ahí para los arqueólogos, está ahí para la gente, para el pueblo que lo vivió, para el pueblo que lo heredaron. Así es que, utilizando las mismas técnicas, las mismas formas, empezamos a recrear ahora este imaginario que es contemporáneo, ¿no? Empezamos a hacer cerdos como si lo hubieran hecho los antiguos mexicas, ¿no? Empezamos a hacer vacas como si las hubieran hecho los antiguos mexicas. Empezamos a hacer borregos para la parte del menú. Y fue un ejercicio impresionante porque decíamos, bueno, vamos a dibujarlo o no. Los sellos se hicieron en barro. Entonces tenemos que trabajar en barro. Entonces retomamos otra vez el barro y empezamos a trabajar. Nos empezamos a cuestionar con qué debieron haber tallado el barro para que quedaran esas líneas tan precisas. Y entonces decía, bueno, es muy fácil que nosotros agarremos un punzón, un clavo, pero ¿qué hubieran hecho ellos? Entonces empezamos a recrear todo ese imaginario de qué hubieran hecho, con qué materiales, en qué forma, y ahora sí que como dice el poeta, la riqueza no estuvo en llegar, sino en el camino que seguimos, ¿no? Y esto fue riquísimo, y creo que si los diseñadores contemporáneos, los artistas contemporáneos, vieran esto como una continuación de un principio,
se seguiría desarrollando un norte propiamente nacionalista. La idea no es dejar los códices en las librerías, ni dejar las esculturas en los museos, ni dejar este tema a los especialistas. Esto es parte de nosotros. Ahí no los dejaron. Es una pena que nos cobren para ver nuestras propias obras, ¿no? Cuando vamos a los museos. Acabo de regresar con unos alumnos, nos fuimos a las zonas mayas, y no les digo cuánto nos cobraban por entrar a cada zona arqueológica. Sí, no, porque además hay dos pagos, ¿no? Un pago federal y uno local, ¿no? Y dicen, el federal te lo pago, pero el de aquí, digo, el federal te lo paso, pero el de aquí lo pagas, ¿no? Imagínense ustedes, nos fuimos con los estudiantes y llegamos como fácil, visitamos 13 o 14 sitios arqueológicos. Si multiplican eso por los 50 pesos que nos cobraban, pues es una buena cantidad de dinero. Bueno, pero eso no es el tema. Les digo, esa oportunidad que tenemos, y que afortunadamente Vicente lo está haciendo, es decir, las clases de historia del arte en el aspecto prehispánico no deben de quedarse en los libros ni en el examen, deben de salir, y lo estamos viendo, y creo que ese es uno de los grandes valores de lo que está haciendo Vicente, ¿no? Hay que mencionarlo porque se le está enseñando historia del arte a diseñadores, no a historiadores del arte. Con los historiadores del arte se piensa diferente, con un arqueólogo se piensa diferente, pero con un diseñador no se piensa como piensan ellos, se piensa prácticamente, trabajándolo, llevándolo con las manos, es como se hacía, ¿no? ¿Quisieras comentar algo? Sí, también, yo creo que este ejercicio, o sea, remite a lo que es el tolteca, ¿no? Que es múltiple, es fértil, es sabio, es ecuánime, es un artista, y yo creo que todos nosotros, aunque tengamos cualidades o no, o habilidades, las podemos hacer en base a la constancia, a la técnica, pero lo que también es importante es tomar ese espíritu creador, porque todos venimos aquí por un acto mágico de amor, por como sea, pero tenemos vida, ¿no? Y es algo importante ahora que se celebra este año, es un nuevo ciclo, pero tenemos que debemos de tener esta mentalidad de decir, pues somos, como dice, no somos polvo de estrellas, somos hijos del sol, de la luna, de la tierra, de nuestros padres, a veces ni nos acordamos de ellos, lo que sea, pero lo que debemos tener en cuenta es que venimos de un acto creador, y en nosotros también está esta energía, está este potencial, y debemos de canalizarlo, ¿no? También, por ejemplo, como ejercicio, ¿no?, en cuanto a la exposición y demás, para mí también pues es significativo. Por ejemplo, yo nunca había tenido una exposición y es mi primera vez también, ¿no? Entonces, yo había dicho, hasta que cumpla 33 años voy a empezar a pintar, y primero quiero ver, ¿no?, de qué trata esto. Y pues fue un ejercicio interesante, ¿no? Ya los alumnos, porque por allá también andan, pues ya vieron, ¿no?, todo el proceso y que material, que este no sirve, que este no, que está muy caro, que este se deshace, es muy corriente, lo que sea, y el tiempo que te lleva a hacer las cosas, ¿no? Decía, lo importante es disfrutarlo. Lo que hagamos mientras tengamos esta actitud, ¿no?, de ser impecables, de dar nuestro mejor esfuerzo, no necesariamente puede ser un cuadro ahí con líneas que luego ni entendemos, o puede ser justamente el acto de barrer la calle, el acto de limpiar nuestra ropa, mientras tengamos esta actitud, ¿no?, de ir más allá, de hacerlo, disfrutarlo. Entonces, también es muy interesante el hecho de conocer cuál es nuestra actitud, ¿no?, que enfrentamos con la vida. Hoy inicia un nuevo año, pero cada día, a cada instante, a cada aliento, tenemos una oportunidad, ¿no?, de dar algo más, de crecer, de evolucionar, y finalmente venimos a crear, a ser felices. Nos vamos a ir de aquí, ¿qué es lo que va a quedar de nosotros? No sabemos si ahorita tiembla, se nos cae todo encima, ¿qué queda de nosotros, ¿no? Igual la pomada ahí, en el piso, entre las paredes. Pero ¿qué es lo que queremos dejar, ¿no? ¿A qué venimos? Y también es un acto de que invitamos, ¿no?, a la reflexión, porque eso también es importante. ¿A qué venimos a este mundo?
como dicen, planta un árbol, escribe un libro, y qué otra cosa, tener un hijo o hija, o educado, sí, un hijo educado, ¿no? Entonces, ¿a qué venimos, no? Y es importante, las cosas materiales pues van y vienen, ¿no? Muchos de los materiales que están ahí son reciclados, ¿no? Eso también es importante, reutilizar. Y es importante que nosotros pues también reutilicemos lo bueno que tenemos de nuestra herencia, que muchas veces ni conocemos, pero pues al menos están ahí los símbolos, ¿no? Luego me decían algunos alumnos, ay, es que este diseño está muy, es como el yin y el yang, pero pues está más canijo, ¿no? Está más complicado, más complejo. Nuestras culturas prácticamente son un misterio. Nuestras culturas originarias, lo que nos enseñan es que nosotros como mexicanos, pues también somos extranjeros en estas tierras, ¿no? Al hablar esta lengua, el español, ahorita escuchábamos los cantos en náhuatl, en zapoteco, qué diferente, ¿no? Igual nos lleva la música como lenguaje universal, pero para entender cuesta mucho trabajo, ¿no? Eso nos da un poquito de conciencia de qué tan distante estamos de nuestras culturas originarias. Hoy también es el Día de la Lengua Materna, ¿no? Por la UNESCO. Entonces, también esto invita a reflexionar, ¿no? El hecho de que somos mexicanos y pues, en muchas escuelas, ¿no? El inglés es lo oficial y que tienes que nutrirte. Y yo considero que sería ecuánime, está bien, ¿no? Aprender otras lenguas, pero aprender al menos alguna de las nuestras que se nos están muriendo, ¿no? Entonces, esto es como un espacio que está abierto, ¿no? Para la reflexión. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, pues con mucho gusto ahorita le pasamos el micrófono mientras la piensa, mientras la deglute, mientras la transforma, pues también pues agradecer mucho su presencia aquí, ¿no? Entonces, pues para darte la palabra, nada más comentar que muchas veces nosotros buscamos el diseño, escucha, el diseñador de moda, mi ropa es de diseñador, o mi loción, o mi apariencia, todo, ¿no? Tu imagen. Y si hay diseñadores italianos, franceses, en Estados Unidos, y nos lo vende con una plusvalía así inmensa, ¿no? Y que en México no hay diseñadores, no hay artistas, no hay gente. Vemos la belleza en nuestros mercados, hasta acá en la esquina, ¿no? Te encuentras a la señora y hay uno regateando, uno no tiene ni idea, ¿no? Del esfuerzo que implica hacer una pieza. ¿Y por qué es así? ¿Por qué no se le da el valor a nuestras piezas? ¿Por qué necesariamente las grandes marcas transnacionales? ¿Por qué los diseñadores europeos? ¿En México qué hay? Hay mucha calidad, hay muy buen trabajo, pero lo importante es que primero lo conozcamos y lo valoremos, ¿no? Como tal, yo creo que eso es algo también importante a tener en cuenta, ¿no? Yo en alguna ocasión llevaba a mis alumnos a Puebla, Tlaxcala, y saliendo de una de las iglesias barrocas de Puebla, vimos a una mujer que vestía las prendas que ella había bordado. Y me interesó mucho el diseño y el bordado. Y le pregunté, ¿cuánto cuesta? Me dijo, 150 pesos. Yo me quedé sorprendido. Dije, ¿150? ¿En serio? Y yo creo que uno de mis alumnos así como que me vio el gesto como diciendo, ¿ah, qué caro? Y me dice, oiga maestro, ¿qué cree? Esa misma la están vendiendo en la esquina a 100 pesos. Le dije, ¿cómo es? No creo. Sí, mire, venga. Y me lleva a una tienda de fábrica, en donde se borda con máquina, y eso lo daban en 100 pesos. Y entonces yo le decía al alumno, oye, ¿cuánto tiempo crees que le llevó esta mujer bordar todo esto? ¿No? Dice, pues de menos 5 días, ¿no? De menos. Y divide 5.50 entre 5 días, ¿a cuánto le estás pagando el día de trabajo? A 30 pesos. Y aparte está poniendo el hilo, el material, su creatividad, su diseño, su arte. ¿Qué es lo que realmente estás pagando? No estás pagando el objeto, todo el proceso, toda la riqueza. Eso es algo que se nos olvida. Eso es algo que tenemos que reflexionar cuando estamos con estas personas y todavía le estamos regateando, ¿no? No, bájale, ¿no? No entendemos, o sea, como que se nos opaca un poco, ¿no? Cuando nos acercamos a estas personas,
no les estamos pidiendo algo con que vestirme, les estamos pidiendo su experiencia, su madurez, su herencia, su arte. Decía Ken Wilber, ¿no? Dice, cuando nos acercamos al conocimiento, pensamos que es un solo conocimiento. Y si la verdad es que son tres tipos de conocimiento. El primer conocimiento que tenemos que reconocer es el de la ciencia, es el de la experiencia, es el de lo tangible, ¿no? Yo sé que esta mesa es dura porque me duele cuando le pego. Y eso se desarrolla y se desarrolla y se convierte en ciencia. Porque al rato voy a poder hacer muebles y voy a poder hacer toda una serie de elementos basado en la utilidad del material. Dice, pero ese no es el único conocimiento que hay que valorar, que es el que se valora en las universidades, la técnica, la ciencia. Dice, el segundo nivel de conocimiento es la filosofía que son las ideas que nos llevan a enfrentar un futuro, un camino, que es el hombre, antes de pensar que lo primero es el objeto, es el sujeto, ¿no? Y entonces nos regresan a pensar en el hombre como centro del universo, el hombre sapiente, el hombre que dirige su ciencia, dice, y ese es un nivel que se nos olvida. Dice, pero ese no es el último nivel de conocimiento, hay un tercer nivel de conocimiento, ¿no? Y es el conocimiento trascendental, ¿no? Dice, esto es que el ser humano no es simplemente un acopio de músculos, huesos, órganos, sino que hay algo que dirige ese amasijo de músculos, huesos, órganos. Y entonces cuando nos preguntamos, ¿qué soy yo? ¿Yo soy esta conciencia que dirige el cuerpo o soy el cuerpo que contiene una conciencia? Y cuando tomamos cuenta de esa conciencia y de ese espíritu que es inmanente, que no se puede tocar, pero que dirige al mundo, entonces conocemos la trascendentalidad. No necesitamos verlo, tocarlo, y ni siquiera darle forma, porque nos trasciende. La misma palabra trascender quiere decir que está más allá del pensamiento. Y esto, en alguna ocasión lo piensan que es religioso, ¿no? Así se ha pensado. Realmente es espiritual, ¿no? Que son dos cosas diferentes. El arte que se hacía aquí en las culturas de Anáhuac, hay dos tipos de arte. Uno es el religioso, ¿no? Y el otro es un nombre muy parecido, ¿no? O sea, uno es arte que se hace por medio de la religión, arte religioso, y hay un arte que es el arte espiritual. ¿Ven? Son dos cosas diferentes, que a veces pensamos que es lo mismo. Si ustedes van a la iglesia que está aquí junto, ¿no? La iglesia de Loreto, y ven una imagen, ven a Jesucristo descendiendo de la cruz. Esa es una imagen material de un hecho mitológico, inmaterial. ¿Ven? Cuando se dice, Dios, la Virgen dio luz a Jesús y permaneció siendo virgen. Eso es un hecho mitológico, no es un hecho material. Y entonces, ¿en qué punto del conocimiento estoy hablando? Estoy hablando en el primero, que es el material, en el filosófico o en el trascendental. Si yo entiendo desde el principio que es trascendental, no me preocupa demostrarlo científicamente porque estoy en otro contexto. Si me interesa las palabras de Jesús como filósofo, me quedo en el pensamiento filosófico. ¿Ven? Pero nosotros los confundimos constantemente y eso hacemos con el arte prehispánico. Llega un momento en el que cuando nos están dando una dirección, una búsqueda de Ometeot, pensamos que Ometeot es el bien y es el mal, y entonces está lo bueno contra lo malo, y esa es una manera de pensar que no es propia de aquí, porque cuando una visión occidental dice es el bueno contra el malo y eso sostiene el universo, aquí decían es el bueno y el malo juntos que generan un tercer nivel, que es justamente lo que genera el movimiento, el tiempo. Para esto les traigo rápidamente una frase antes de darle la palabra a Vicente. Estaba yo estudiando el Popol Vuh y haciendo una comparación con el Génesis bíblico, pero mi intención no era sacar cuál era mejor, ni cualitativo. Mi intención únicamente es buscar cuál es el concepto que se tiene del hombre. ¿Qué se piensa del hombre en estos textos sagrados? Porque ambos son textos sagrados con todo el respeto del universo. Y entonces dice el Génesis bíblico, vean ustedes. En el principio Dios
creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta es una frase que prácticamente todos nos aprendemos y que nos parece sensacional, ¿no? Así concebimos la divinidad, el que crea de la nada, el que crea del todo, según su voluntad. Sin embargo, en el Popol Vuh se dice lo siguiente: esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Parece lo mismo, parece, pero hay una pequeña palabra que lo hace diferente, ¿no? En el anterior, en el Génesis, se dice que la tierra estaba desordenada en caos, y Dios vino a traer orden. En cambio, en el Popol Vuh se dice, todo estaba quieto, todo estaba tranquilo, todo estaba en armonía. Y de repente se dice en el Génesis, y Dios estaba sobre las aguas. Y en el Popol Vuh se dice, y los dioses estaban dentro del agua, ¿no? Con un resplandor verde-azul. El resplandor verde-azul quiere decir, ¿se acuerdan ustedes cuál es el color de los cuatro puntos cardinales en la cosmovisión prehispánica? Es rojo, dependiendo de la zona, ¿no? Pero es rojo, azul, negro, blanco o amarillo, ¿no? Dependiendo si es zona maya o zona mixteca. Pero en todos los casos el centro es verde, verde-azul, ¿no? Y este no es un color que se les haya ocurrido, porque según Frank, que desgraciadamente no nos va a poder acompañar hoy, verde se dice Shoshouki. Y Shoshouki también es una manera de decir liberado, liberación. Es decir, nos están diciendo desde el principio, desde el Génesis, que todo hombre tiene que buscar su centro para buscar la liberación material. Porque ese punto central es el punto que une el supra con el inframundo. Y esta es una visión espacio-temporal. Cuando los tlahuilos, los artistas, los diseñadores toman conciencia de estos principios aplicados al arte, el arte se mueve, se concibe como un medio de encontrar el tercer nivel de conocimiento. Decía Ken Wilber, ¿cuánto tiempo le lleva a un ingeniero terminar su carrera? 6 años. ¿Cuánto le lleva a un místico iluminarse? A Buda le llevó 6 años, ¿no? Dice, ¿ves? No es que uno sea menor que el otro, se lleva el mismo tiempo, nada más que uno estudia para un tipo de conocimiento y el otro para el otro tipo de conocimiento, que no se están peleando tampoco, que van paralelos, ¿no? Y el arte es un mediador de todos estos tres niveles de conocimiento. Yo creo que alguien tiene algún comentario, pregunta, anímense, estamos aquí abiertos, ¿no? Para esto. Yo creo que también es importante ver la coherencia que tienen nuestras culturas originarias en el sentido de tanto, por ejemplo, el Popol Vuh, como habla acerca de la creación, si eso se transmite, por ejemplo, a lo que es un proceso creativo, luego eso nos pasa, no necesariamente puede ser a crear una pintura, a crear un dibujo, una ilustración, sino en cualquier cosa que hagamos como seres humanos, ¿no? ¿Qué quieres hacer de tu vida, no? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que más te importa o qué es lo que más te gusta hacer? Entonces tú te quedas, estás en blanco, estás así, o sea, ¿qué voy a hacer, no? ¿Voy a escribir o voy a trabajar o voy a de viaje o voy a ver a mi abuelita, como sea? Tú, ¿cómo es ese proceso? Empiezas a visualizar, empieza a ver un remolino, empieza a haber un movimiento en el que las cosas se van asentando, ¿no? Hasta propiciar que vayas actuando, ¿no? Y sobre la marcha vas encontrando el camino, el rumbo. Es como cuando va uno a, o sea, sin objetivos, por ejemplo, hacer una pintura. Y lo estás haciendo, estás desarrollando y ves que la tela ya se rompió, que era el aceite, que no se seca, que
Y dices, pues bueno, si te vas por ahí, te sigues que todo te está saliendo mal, pues puedes terminar ahí casi ahorcado, ¿no? Sofocado por la tensión. Pero si te dejas fluir, por ejemplo, en este aspecto, ¿no? Que también se da en el aspecto creativo, en cuanto al diseño, en cuanto al arte, puedes experimentar. Y eso es un ejercicio muy, muy importante, que tenemos nosotros un plan, nunca se suele cumplir 100%, hay circunstancias anímicas o de salud o de tiempo, temperatura, clima, cualquier cosa puede interponerse en nuestros objetivos, pero si nosotros tenemos esa capacidad de adaptarnos, esa capacidad de trascender esos obstáculos, nuestras metas, nuestros objetivos van elevándose. También si nosotros nos dejamos ahí al aire, pues podemos ir hasta el abismo, ¿no? Pero aún desde allá abajo podemos salir hasta las nubes y más allá, mientras tengamos nosotros esta convicción, este espíritu de ir más allá de nuestros límites, de ir más allá de lo material, lo cual también es un suceso importante, ¿no? Muchas de las piezas, de las obras en las culturas del México antiguo, no llegaron a sobrevivir porque eran hechas en material perecedero. No por eso implica que sea basura, ¿no? Al contrario, es el sentido que se le daba al acto de la creación, ¿no? Es decir, esto es algo emanente, así como viene, se va. Ya de nuestros poetas también son muestra, ¿no? De esta concepción. Esta vida es solo un sueño, esta vida es solo un instante, y así como viene, se va. Es una oportunidad. Y es una oportunidad que nosotros tenemos para salir más allá de estos límites, de estas barreras, y nosotros tenemos esa oportunidad, ¿no? Tenemos esta cualidad implícita en cada uno de nosotros, ¿no? Aunque creamos que no, si nosotros nos esmeramos, trabajamos, lo podemos hacer. Decías, híjole, si yo soy muy bruto para bailar, ¿no? Tengo dos pies izquierdos, pero si te esmeras, si vas a tus clases lo puedes hacer, o si te dejas fluir también, ¿no? Yo decía, veía luego, es que cómo bailan con dos mujeres. Y una de esas, pues se dio, ya estaba bailando con cuatro, ¿no? Y dije, órale. Entonces, lo puedes hacer lo que quieras, ¿no? Si tienes tú la decisión, si lo intentas, lo vas a conseguir, ¿no? Yo creo que eso va a ser también un acto importante, en romper los miedos, en romper los límites y experimentar por nosotros mismos, ¿no? Como dicen, que nadie le cuente, hágalo usted mismo, ¿no? Eso también es importante tenerlo tenerlo en cuenta. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? No le vamos a morder ni nada, con toda confianza. Si no, pues bueno, Mauricio nos... Me gustaría ver el diseño que hicieron del circuito de correo. Sí, yo creo que eso también, ese ejercicio, es importante, ¿no? Conocer esas experiencias, igual pues me dicen, el de Facebook es un medio, ¿no? Pues buscan Mauricio Orozpe, bueno, lo postea ahí en su muro para compartirlo. Pues también lo vamos a compartir acá en el Facebook de la Universidad Obrera, junto con cada una de las piezas, para que pues puedan consultarlo también de esta charla, ¿no? Aprovechando, les mandamos un saludo a quien nos está viendo a través de internet, de estas nuevas tecnologías, aquí en México y fuera de nuestra nación. Y pues bueno, Mauricio, para continuar en este aspecto, en esta charla, nos comentaste acerca de tu experiencia con los alumnos. Ahora, como maestro y como investigador, ¿cómo ves el perfil de lo que son las artes y el diseño en relación al México antiguo? Sí, Verano, cuando pensamos en la palabra diseño, pensamos en imágenes, pensamos en una forma que tiene que comunicar. A un diseñador se le dice, a un artista hace lo que le da la gana, ¿no? Un diseñador tiene que llevar una comunicación ex profeso en la imagen, así es que no es lo que tú quieras, es lo que se necesita decir y tú vas a buscar los mejores elementos para decirlo, ¿no? Pero la palabra diseño, en el origen, quiere decir orden. Orden.
Diseñar es tener voluntad de orden. El diseño no empieza con lo gráfico, el diseño empieza cuando nos levantamos en la mañana y ponemos un orden en el día, ¿no? Empezamos a diseñar qué voy a desayunar, a qué hora voy a salir, qué me voy a poner, a qué hora voy a regresar. Eso es diseño. Estamos diseñando, estamos organizando, estamos poniendo orden a las cosas, ¿no? La mejor interpretación de diseño es lo que estaba diciendo ahorita Vicente, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de enfrentar las cosas no para hacerlas, sino para dar lo mejor, para actuar como guerreros, para ser impecables? Y esa es la experiencia que yo trato de llevarle a los alumnos cuando estamos en clases, ¿no? Y esta experiencia que nos enseña la impecabilidad del México antiguo, la vemos después también en otras culturas. Tengo la oportunidad de dar arte universal de las otras culturas. Y lo primero que se me ocurre es decirles, miren, hay una historia del arte, y es la historia del arte europeo. ¿Ven? Quien gana la guerra, escribe la historia, ¿no? Y entonces, si ustedes revisan cualquier libro de historia del arte, empieza con la prehistoria, con las cuevas de España, de Francia, ¿no? Algunas de Inglaterra, y terminan en el arte contemporáneo europeo, y cómo influyó el arte contemporáneo a las otras culturas en la actualidad. ¿Y dónde dejan Asia, África, Mesoamérica, India? Los dejan al final en un capítulo que dice arte primitivo. Está bien, ¿no? La palabra primitivo no debe de molestar porque es arte primigenio, ¿no? Es el primer arte que se hizo y está bien. A mí no me molesta en ningún momento esa palabra, pero nos dejan de un lado. Ahora, yo no me estoy peleando con el arte europeo. Digo, está bien, me gusta, me enseña cosas, ¿no? Me da de comer, ¿no? Lo tengo que enseñar, ¿no? Pero cuando vemos lo que se hace en Asia, en África, en India, que son culturas madre, la cultura madre de aquí, tenemos que tener otros ojos, ¿no? Otra manera de ver. Y entonces nos damos el pretexto de conocer el arte europeo para ver al otro, ¿no? Max Müller, un filósofo alemán, decía: quien conoce una sola religión no conoce ninguna. ¿Y por qué no conoce ninguna? Pues porque nunca contrasta, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a entender si el arte europeo es bueno? Pues hay que contrastarlo, ¿no? Y entonces lo empezamos a contrastar con arte y diseño de las culturas madre, de todas las culturas madre. En alguna ocasión, Ken Clark, un filósofo, un historiador del arte inglés, pone una máscara africana y una escultura griega, un Apolo, que en la época en que se descubre esta pieza, estaba en el Vaticano y se concebía la pieza más hermosa jamás hecha por el ser humano, ¿no? Por lo hermoso y esbelto que estaba dibujado, esculpido el Apolo. Y entonces se pone en medio de los dos y dice: miren, yo no sé lo que es la civilización, pero sí les puedo decir que un alto grado de civilización es el Apolo, y la máscara para mí representa el miedo, ¿no? Representa aquellos que antes de pensar en el bien, piensan en lo terrible que puede ser la vida y el otro mundo. Y esta es una concepción justamente de alguien que piensa que el europeo es el primer camino que hay que seguir, ¿no? Habría que pensar que una máscara tiene una función muy especial. ¿Se acuerdan ustedes qué quiere decir máscara? Persona. Es una palabra griega que se utilizaba en el teatro y quiere decir persona. Entonces, a veces nos tenemos que dar la oportunidad de ponernos nuestra propia máscara, ¿no? De dejar de tener los, decía Gibran, Jalil Gibran, ¿se recuerdan ustedes este libro de Loco? El primer cuento que platica es: y de repente me fui a dormir y alguien me robó mis 7 vestidos que uso para salir a la calle. Y entonces salí corriendo en la mañana cuando me di cuenta y dije: ladrones, ladrones, me han robado mis vestidos, ¿no? Y por primera vez el sol tocó mi piel desnuda. Y se sentía tan bien que dije: benditos ladrones, ¿no? Que me permitieron por primera vez sentir y ser yo.
Esta es la función de la máscara, justamente. ¿Cuándo me permito ser yo? Y si ustedes ven eso en el contexto del arte, nada que ver con un Apolo, ¿no? Que es un ideal de belleza, y acá estamos hablando de un ideal interno, no externo. Y creo que eso es lo que tenemos que precisar cuando estamos hablando sobre arte y diseño, ¿no? Hay que expandir nuestra manera de ver, porque podemos estar hablando de materia, de filosofía o de trascendentalismo, ¿no? Sí, también es importante, ¿quién hacía los códices? ¿Quién hacía las esculturas, la cuatlicue, la altecutli? Bueno, había un grado amplio, ¿no? Un horizonte de especialistas, tanto los tlacuilos con los códices, los amantecas que hacían pinturas con plumas, ¿no? Y otras cosas, hasta tocados, en fin. Una amplia variedad de arquitectos, ingenieros. Había, por ejemplo, estaba recordando ahorita que venía por acá, los puentes colgantes, había también con puertas. Por ejemplo, todavía acá atrás, sí, donde está la Plaza de la Aguililla, todavía hay vestigios de los puentes con inclusive la senda, ¿no? De los canales que había por acá hasta hace 60 años. Y todo eso implicaba también un conocimiento profundo en cuanto a las técnicas, a los ejercicios compositivos y también todos los materiales disponibles. A lo que voy es que siendo tlacuilo, siendo amanteca, siendo escultor o mismo pintor, ¿no? Con esos grandes murales, por ejemplo, que en Teotihuacán todavía se conservan, un Bonampak, ¿no? Si nos vamos a esas tierras, pues todo nuestro territorio permeó toda la cultura y lo que ahora llamamos arte y diseño, pues antes tenía también otra concepción, ¿no? Es como esto que llaman en Xochitl, en Cuicatl, la flor y el canto, pero también son conceptos que van más allá, ¿no? Teníamos aquí muy cerca la casa de los cantos, ¿no? Y la universidad también de Tenochtitlan, aquí a unas cuantas calles, ahí se enseñaban, ¿no? Aparte de técnicas, de oficios, pues también sentido profundo de provocar más allá algo que aparte de que pudiera ser útil, ¿no? En el caso de por ejemplo, lo vemos ahora el diseño, ¿no? Esas prendas pues son prácticas, te sirven para cubrirte, para algunas con mayor mayores cualidades en cuanto a la temperatura, que si la sudoración, en fin, ¿no? Pero también hay vestimenta especial, ¿no? Que va dictada hacia los hacia los sacerdotes o hacia las mismas representaciones divinas, ¿no? Entonces es importante conocer, ¿no? Un poquito menos de nuestros símbolos, de cuál fue nuestra herencia gráfica. Por ejemplo, sabemos de las culturas occidentales, por ejemplo, en cuanto a murales, pues igual la Capilla Sixtina, ¿no? Puede ser el máximo, así uno de tantos, ¿no? Pero en México antiguo, ¿cuál sería esa Capilla Sixtina, la obra máxima, ¿no? Algunos podrían decir, no, pues sí, la de Bonampak, ¿no? Igual como que va por allá. Pero algunos, no, pues, o sea, allá en Tetitla, Tepantitla, en Teotihuacán, pues, también hay Cacaxtla, donde hay también algunas tumbas en Oaxaca, ¿no? De esculturas, por ejemplo, decías, del Apolo, aparte también, pues bueno, en los griegos, ¿no? ¿Cuántas esculturas hay? La Victoria de Samotracia, Venus de Milo, etcétera. Y en México antiguo, ¿quién? Ah, está la Cuatlicue, ¿qué otra no sabemos, no? De ella, el Tlaltecuhtli, que acaban de encontrar. De otras culturas, los atlantes, ¿no? De Tula, en fin, hay una gran variedad. Y como dicen, con unos cánones distintos, pero que también inspiran algo más allá que una funcionalidad, ¿no? Va más allá de ser una columna, un atlante, ¿no? Está enseñando cómo puedes fortalecerte para ser un guerrero y resistirlo todo y convertirte en mariposa, ¿no? Por eso se lo llevan allá al pecho. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Por qué conocerlo? Muchas veces nosotros, tanto como estudiantes, como investigadores, como contadores, amas de casa, como sea, tenemos una influencia tan, pero tan brutal del exterior y del mundo globalizado, del colonialismo,
en el sentido de que pues consumimos puros productos, ¿no? Que tienden hacia seguir ese esquema, ese mercado del arte, y en base a que nosotros instamos a trabajar, a procurar el consumo interno y demás, habla de otras implicaciones, ¿no? De economía, etcétera, pero ¿a qué nos puede llevar todo esto? Por ejemplo, como alumnos, me da mucho gusto, ¿no?, ver ahí la experimentación, pero es importante que se retome algo inspirado. Por ejemplo, en el muralismo, Diego Rivera, pues aquí también cerquita, ¿no?, en el Palacio Nacional, hay unos murales pues extraordinarios. Ahora hay gente que critica, no, pues es que es muralismo importado de Italia. Fuera de esas descalificaciones, lo importante, lo que hizo Diego Rivera, pues es un referente también de nuestro México. Entonces, hay potencial. Lo importante es tener esa confianza, hacer esa conciencia, tanto como estudiantes, como maestros, como entusiastas y gente, ¿no?, que encuentra y que vibra, que palpita ese corazón con nuestras culturas originarias. Por hacerlo, ¿no? Aquí se hacen justamente también ese esfuerzo con los alimentos, con el trabajo que está haciendo la universidad obrera, con los programas, la formación que se está dando en estas aulas, con estos espacios, ¿no?, de apertura, que también yo creo que es algo valioso, ¿no? Por ejemplo, ahorita que venimos acá y echamos una Goya en esta universidad, lo hacemos aquí, ¿por qué instancia? Porque se abrió el espacio en nuestra escuela, en la UNAM, les cuesta mucho trabajo por circunstancias logísticas, luego hay los espacios, pero mejor están cerrados, y aquí se está buscando justamente, y se está haciendo que se conviva, que se experimente, que se comparta, y esto también es algo valioso, ¿no? Esta actitud, esta apertura, que como se dio en este aspecto ritual, ¿no?, al iniciarse, pues pueda permanecer y pueda crecer y difundirse, ¿no?, como una como estas plantitas, ¿no?, ¿cómo se llaman?, dientes de león, ¿no?, que se las va llevando el viento, y esperemos que así pueda sembrarse, ¿no?, por distintos lados, este germen pueda conducir a que nos conozcamos, mejor este patrimonio que tenemos, ¿no?, esta herencia que está ahí olvidada, muchas veces no es ni por gusto, no es porque no tenemos el acceso a esta información, y pues espacios como este nos sirven, ¿no?, para acercarnos y para tener también este contacto, ¿no?, más íntimo con lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Aparte de los diseños que han sobrevivido por la tradición oral en Oaxaca, ¿no?, con los tratamientos que se le dan a los harapes, a los vestidos, que pues igual son consumidos en Europa, ¿no?, a miles de euros, y luego aquí se pagan ínfimamente, pero también se pueden hacer, aparte de esas aplicaciones tradicionales, que han conservado técnicas, pigmentos como con el añil, y otros materiales, pues también, ¿no?, aprovechar lo que tenemos para seguir en esta búsqueda, experimentar, y pueden surgir buenos, buenos resultados, ¿no?, tanto en el aspecto de que, aparte de que se puedan preservar, y en vez de tener aquí un cocodrilo o una palomita, pues igual podemos tener una lagartija o una estrella, ¿no?, de Quetzalcóatl, o un caracol mismo, ¿no? Lo importante es conocer y apreciar esa belleza y ese simbolismo que tienen nuestras culturas originarias, ¿no? ¿Cómo ves, Mauricio? Ya nada más para regresarme a lo que les quería comentar, porque me voy. Si no me detienen, me sigo. ¿Saben por qué el ser, la visión europea, se le llama humano? ¿Por qué somos humanos? ¿Por qué el concepto humano? Justo por el Génesis, ¿no? Humano viene de humus, y humus es fango, es tierra, ¿no? ¿Recuerdan ustedes lo que quiere decir Adán? Tierra, tierra roja, ¿no? Entonces el concepto de humano es porque nosotros fuimos hechos de tierra. Esto no nada más es un... quedarnos en eso sería quedarnos en el primer nivel, en el material, ¿no? Hay que profundizar. Todo mito tiene dos niveles, un horizontal y uno vertical, ¿no? El horizontal es lo hicieron de tierra y se acabó, ¿no?
El vertical es, bueno, está hecho con la misma materia con que está hecho la naturaleza, ¿no? Y es perecedero como la naturaleza, no es divino, no, es perecedero. Y recuerden ustedes lo que se le dice a Adán, ¿no? Te vas a regresar a la tierra porque de ella naciste. Y en cambio, ¿de qué fuimos hechos los seres humanos en Mesoamérica? De maíz, ¿no? ¿Cómo se dice maíz? En náhuatl. Centli. ¿Se acuerdan ustedes de un personaje importante en la cosmovisión que se llama Centeotl, ¿no? ¿Y qué quiere decir Centeotl? Divino maíz. Pero Zen también es uno. Entonces, la divina unidad, ¿no? Y entonces nosotros somos una unidad andando, ¿no? Cuando en el Génesis se hace al ser humano, el ser humano pues no... Está hecho imagen y semejanza, pero no física, ¿no? Según esta visión vertical, no estamos hechos a imagen y semejanza. Estamos hechos con las posibilidades que Dios nos da. Y le fallamos porque pecamos y entonces nos destierran del paraíso y entonces nos quedamos aquí. Y nos dice, tienes que dominar la tierra, ¿no? Sojuzga la tierra, ponle nombre a los animales, esa es tu labor. En cambio, en el México antiguo, en el Popol Vuh, se dice, bueno, y entonces los dioses lo hicieron de lodo, ¿no? No les funcionó. Lo hicieron de madera, tampoco les funcionó. ¿Por qué no les funcionó de lodo y de madera? Hay dos conceptos también importantes, ¿no? Una de las partes importantes en la filosofía y la tradición mesoamericana es que el hombre tiene que mantenerse en pie, firme. Y cuando se está hecho de lodo no se puede mantenerse firme, ¿no? Pero cuando lo hacen de madera para que esté firme, no tiene inteligencia, no tiene memoria. Entonces se pide que el ser humano, hecho por los dioses, tiene que ser inteligente, tiene que tener memoria, tiene que estar firme. O sea, de la entrada la concepción es diferente. Y entonces deciden que el mejor alimento para crear esto es el maíz, ¿no? Porque tiene otras connotaciones aparte del maíz, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cómo se llama ser humano en náhuatl? Tlacatl, ¿no? Y tlacatl, aparte de querer decir ser humano, quiere decir... la mitad. ¿Qué pasa cuando los dioses mayas hacen al ser en el Popol Vuh? Dicen, oye, ¿cómo te sientes? Y el ser humano dice, a todo dar, ¿no? Veo todo, sé todo. Dicen los dioses, creo que se nos pasó la mano, ¿no? Y este ya ni se va a acordar de nosotros, ni le vamos a importar. ¿Qué hacemos, no? Pues vamos a bajarle un poquito, ¿no? De nivel. Entonces dicen que soplan sobre su rostro y le nublan un poco la vista, ¿no? Un poco. Y el ser humano, cuando sabe esto, se sabe igual que en el Génesis bíblico, que somos un potencial y que somos la mitad de algo que puede crecer. Y entonces nuestra labor a lo largo de nuestra vida es quitarnos ese vaho y ser completos, ser centeot, una unidad divina completa, ¿no? No estamos aquí para pagar una deuda, estamos aquí para ser uno, ¿no? Uno, íntegros, completos, trascendentes. Y la labor, ¿no? De el ser impecable es esa: encontrar su centro, encontrar su unidad, encontrar que está en el centro del universo, ¿no? Y el centro del universo es donde uno está parado. No hay que buscar ningún sitio, no hay que ir aquí a Templo Mayor, ni hay que buscar Teotihuacán, ni hay que buscar. Son centros importantes, pero el verdadero centro del universo está donde estamos parados, ¿no? Sí, también algo importante, ¿no? En el sentido de esta concepción del tiempo, me decían, es que esto implica, por ejemplo, tanto en lo que son los aspectos astronómicos, un plan, un diseño astronómico, o sea, que va más allá, ¿no? De esta dimensión práctica o de lo humano, sino llega hasta el aspecto divino, en el sentido de, imagínense, para trazar una ciudad, como sea, es como México, Tenochtitlan, ¿no? En medio del lago, y por ejemplo, también sé de Contayasal, que es la que queda ya en el lago del Petén Itzá, o la isla de Jaina, allá en Campeche, en las costas del Golfo, ¿no? La isla artificial que se construyó por allá. Cantidad
de montañas intervenidas por el hombre, ¿con qué finalidad? De honrarse, de conectarse más, ¿no? Trazar una red, que es lo que tienen nuestras zonas arqueológicas. Llegas a la parte más alta de una pirámide, y de hecho se ve una montaña. Hay algo en el entorno que está coronado también por otro templo, ¿no? Que es muy pequeño, como sea. El domingo, bueno, sábado y domingo pasado, sucedió un evento impresionante en cuanto a arqueoastronomía en el Monte Tlaloc, en Huatexcoco. A mí me asombró mucho ver o imaginar algo así. Justamente a 4.125 metros de altura, está construida lo que es la pirámide a mayor altura en lo que es Mesoamérica, con más de 100 metros de extensión, una plataforma impresionante. Y ahí, ¿qué sucede? Que se ve perfecto ahí cómo está el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl y el pico de Orizaba. Y cuando sale el sol en ese día, se traza, o sea, hay una pirámide fantasma ahí que se ve impresionante hacia lo lejos. Igual lo vamos a postear en el Facebook de la universidad, y también en el maestro Mauricio Ruspe de Vicente Valdés, para que pues puedan conocer. Yo imagino cuántos años de observación se habrán llevado, ¿no? Y eso que nada más fue inspiración, fueron los extraterrestres o qué, ¿no? Fue la observación y la experiencia en cuanto a, en primera instancia, subir, llegar ahí y observar, ¿no? Pero también no te vas a ir hasta lo más alto de una montaña así sin nada, ¿no? Implica una planificación, implica un estudio. Entonces, eso es un legado que ahorita el arqueólogo Víctor Arribalzaga de Lina está desarrollando. También dijo, bueno, pues es que eso está aquí, es un fenómeno impresionante, pero eso hay que hacerlo de la gente. Entonces él agarró y prácticamente así, sin recursos, con la gente del pueblo, dijo, pues vamos, alivianamos el camino como sea, pues vamos llevando gente y esperemos que poco a poco venga más y más gente. Y de ir uno o dos arqueastrónomos allá a la montaña, hacer sus observaciones, pues este año pues fueron como 80, 100 personas. Entonces eso va a... Y ahora sí, eso pues no se entera uno, ¿no? Está en las redes y nos dan oportunidad de hacerlo. Como esa cantidad de fenómenos astronómicos que implican un diseño, pero que también va más allá, ¿no? De lo que es el arte. Es algo... creo que en los 10 de abril, en la calle que sale del Templo Mayor, sí es Guatemala, una vez de forma casual, y este abril igual si pueden tener oportunidad, estaba mirando hacia el poniente y de repente me quedé viendo la calle, el pavimento se veía dorado, así como un camino de oro hacia la cima, así, y ese día justamente se alcanzaba a ver una pequeña construcción en la cima de una montaña. Yo me quedé así, o sea, casi hasta lloré, ¿no? Decir, qué bárbaro, ¿no? No que ahora pues todo se construye al chilazo, no hay planificación. Y eso también es importante, ¿no? En decir, vamos caminando aquí por las calles, luego decía, te diseño tus tarjetas de presentación o así, y es como que ahí lo tengo ahí ya predeterminado y ahí te van, ¿no? Y se resuelve rápido, pero hay de niveles a niveles. Lo importante es de que nosotros busquemos este ejercicio, ¿no? De la impecabilidad, y también el sentido de que lo que hagamos nosotros, por ejemplo, uno como diseñador está muy en contacto con lo que es la identidad gráfica o la identidad corporativa, pero nuestra identidad personal, ¿qué es lo que nos da una identidad? No es nuestra ropa, no es nuestro corte de cabello, no es necesariamente que usemos lentes o que no uses pantalones, uses puras faldas, lo que tengas un color favorito, ¿no? Luego eso puede cambiar, pero aparte de esa vista externa, ¿qué es lo que nos da identidad? Dirían anteriormente, ¿qué es lo que nos da rostro y corazón? Entonces es algo más allá, ¿no? De este aspecto, y también es un ejercicio interesante, que igual es una invitación a la reflexión, ¿no? ¿Cuál es mi identidad? Y soy
soy chilango, soy dedeño, soy morelense, veracruzano, yucateco, o sea, ¿qué más, no? O sea, esos son menos calificativos. Y finalmente, pues, seamos morenitos, llanitos, gorditos, hombres, mujeres, transexuales, lo que sea, pues, todos tenemos algo en común al ser seres humanos, al estar vivos, ¿no? Y eso es lo que debemos también tomar en cuenta, ¿no? Bueno, ¿algún comentario? Se valen cuestionarnos. Yo en relación a la pirámide fantasma, ¿podrías dar más datos? O sea, ¿a qué pueblo se llega? ¿Qué días son los propicios? Sí, es en relación a la pirámide fantasma que comentabas, si podías dar más datos, ¿cómo se llega? ¿A qué pueblo? ¿Qué días son los propicios para, pues, para poder hacer la observación de la que nos comentaste? Y pues ahora sí, lo más que se pueda, ¿no? Para considerarlo. Sí, mira, está del centro de Texcoco, ahí se llama Ixtayoc, ahí está como a 20 minutos el pueblo de Ixtayoc. Igual les compartimos los datos, nada más que es 8 y 9 de febrero, los días en los que cada año que se realiza. Ixpillacoc, es Ixpillacoc, sí. Pero lo compartimos con el enlace con nuestro amigo Víctor Arribalzaga para que pues también hay otros eventos astronómicos muy interesantes. Por ejemplo, aparte de ese que les comentaba que era el 10, hay otros que son en Cuicuilco. Y igual si nos googlean o en el Facebook nos agregan, ahí podemos también enviarles algunas referencias en cuanto a eventos arqueoastronómicos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos para aparte del equinoccio de primavera, que es en marzo, a veces 2021, pues también el paso cenital, cuando pasa justamente el sol sobre nuestras cabezas, que es en mayo y también es en julio, ¿no? Entonces, igual les podemos avisar para que experimenten, ¿no? Y puedan también seguir estos eventos, ¿no? Que son, pues, bastante interesantes, ¿no? ¿Alguien alguna pregunta, comentario que quiera hacer con confianza ya para concluir esta mesa, esta charla? ¿Podría decirnos cuál es el día del equinoccio y qué es el equinoccio? Sí, bueno, hay eventos astronómicos que son los equinoccios y los solsticios. Y esto, por ejemplo, se relaciona también, con la Trinidad, por ejemplo, en el sentido de que el equinoccio nos habla de la mitad, ¿no? Del ciclo en el que está la distancia del Sol de la Tierra, y los solsticios nos hablan ya de una distancia en cuanto a que uno está más cercano y otro más lejano, ¿no? Entonces, esto se refiere a que nuestra Tierra está justamente en esta posición. No es una esfera, no es una circunferencia completamente, es una elipse. Entonces, eso implica que cuando hay una distancia ecuánime o equilibrada, el Sol está en a la misma distancia, ¿no? Entonces, varía, por ejemplo, algunas veces es el 20 o el 21 de marzo, también ya después es en junio, también 20, 21 de diciembre, también que es el fenómeno en invierno. A veces varía por el calendario gregoriano, donde se puede identificar a la perfección, es por ejemplo monumentos como en Chichen Itza, que baja la serpiente emplumada en los equinoccios, ¿no? Entonces, aparte de los solsticios, hay otros fenómenos también interesantes que se ven, por ejemplo, en mayo, la pirámide de Chichen Itza o el castillo de Kukulcán, como le llaman, también hace una proyección de una sombra en forma de pirámide, lo cual es interesante, y eso pasa el día 7 de mayo. Igual si gustan, si nos agregan ahí en el Facebook o consultan el Facebook de la Universidad Obrera Mauricio Orozpe o Vicente Valdés, ahí les compartimos ligas, aparte de estos fenómenos en que son los equinoccios, los solsticios, otros aparte como son el paso cenital y otros ejercicios ahí también que se tienen, ¿no? Para orientar
hay un investigador que es buenísimo, se llama Arturo Montero García. Si lo googlean así, Arturo Montero García, se van a encontrar con una página que tiene explicación tanto eventos astronómicos en cuevas como en las altas montañas, lo cual es bastante interesante. Y como nos comentaba Mauricio, pues también las culturas originarias tienen una profunda conexión con los cielos. Por ejemplo, el astrónomo Montero García midió la ciudad prohibida allí en China y se encontró también con orientaciones astronómicas muy interesantes. Entonces, todas las culturas originarias tienen una alta conciencia en cuanto al cielo, las estrellas y los fenómenos astronómicos. Y pues con mucho gusto les vamos a compartir información. Y pues cualquier pregunta o comentario, sugerencia, con total confianza, que estamos también para compartir y aprender, ¿no? Tampoco lo sabemos todo, y pues siempre es un gusto, ¿no?, que haya una interacción, un intercambio, ¿no?, porque eso nos va nutriendo a todos, ¿no? ¿Quieres comentar? Bueno, si no tienen otro comentario, les agradecemos mucho su atención, su presencia. Ya el hecho de que estén aquí ya realmente es una maravilla, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.